Y varias veces en América Noticias hemos hecho cámaras ocultas e investigaciones sobre lo que pasaba en las zonas, lo que se llamaba las zonas rojas, donde iban las chicas trans a ofrecer sus cuerpos. La más conocida era Palermo, pero también había en Once, en Constitución. Y había un debate sobre si vendían drogas por necesidad, en especial cocaína y pasta base, o si era parte de un esquema mayor de narcomenudeo. ¿Tienes algo para levantar? Estas son cámaras ocultas que nosotros hicimos ahí en los bosques de Palermo. Dale. Es más, hace un par de años nos criticaron mucho por decir que estábamos discriminando, atacando a gente que estaba en situaciones de extrema necesidad y por eso vendían droga. Y la verdad que para nosotros es una cuestión de principio. Todo aquel que integra la cadena de narcotráfico y narcomenudeo debe ser perseguido. En las últimas semanas hubo 3 allanamientos diferentes donde se fue contra los jefes de estas redes de narcomenudeo escondidas o ejecutadas por chicas trans. Hubo 2 en los bosques de Palermo. Fíjense cómo estaba organizada la cosa, que se dividían la tía Sheila y el Tano, se dividían los lugares. Uno trabajaba en la zona de Pasto y otro trabajaba en la zona por donde entraban los autos. Y después cayó también una trans de Once, que era la que manejaba ahí a las chicas trans de Once y en el narcomenudeo. Está con nosotros Diego Kravets, que es jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora tu cargo, ¿cuál es? Secretario de Seguridad. Secretario de Seguridad, ahí está. ¿Cómo llegaron a desmantelar estas redes? Con investigación. Ahí la fiscal Cecilia Mil, que es la fiscal de drogas de la Ciudad de Buenos Aires, nos dio la posibilidad de investigarlo. Hicimos primero una serie de estudio de campo, para decirlo de alguna manera. Saturamos varias veces Palermo, dábamos con los vendedores, o sea, con los repartidores. ¿Cuántos había? No, unos cuantos. No, pues aparte rotaban, había bastante. Era como un. Había una situación en la cual chicas que por ahí estaban en un lugar, un día en un lugar, otro día estaban en otro lugar. Había bastantes personas que hacían el esquema de narcomenudeo. Muchos, como decías vos, por ahí con alguna cosa de necesidad, pero también muy bien organizados. O sea, sí. Esto hay que explicar también, que no es que es la ley de la calle, no es que si uno se le ocurre ir a vender droga por la propia, en los bosques de Palermo puede hacerlo, porque vienen las bandas y te meten un bife y te sacan del club. No, eso es así. Al principio un bife, después un tiro. No, si vos haces, vos lo has hecho con trabajo de investigación, pero si vos vas a hablar con los distintos actores que están en la noche de los bosques de Palermo, todos te mandan a los mismos lugares, o sea, nadie puede estar acá sin arreglar tela. Con... Nadie puede estar acá sin el Tano. O sea, eso es así. Hay que pensarlo. Uno por ahí lo ve como que, bueno, una persona tiene necesidad y un día va ahí. No, pará. Es una banda organizada que planifica. Regenteada. Que regentea, que le da a cada uno una parte, que sabe cuándo ir a cobrar. Que es una banda a banda. O sea, que les da la droga para que la vendan, después le cobra la recaudación. Y movía bastante plata, ¿eh? O sea, no es. ¿Sí? Sí, bastante plata. El Tano este le dice. Contame, el Tano, vamos al personaje. Tano Fenici. Exacto. Que se había fugado de una cárcel en Italia, ¿no? Sí, tenía pedido de captura internacional. Explícame cómo aparecen acá esos personajes. Bueno, a ver, nos pasó el otro día con el peruano Hans, que volvió de Perú y volvió a vender drogas en la Villa 31. O sea, que lo volvimos a agarrar. ¿El de la ametralladora? ¿Era? El ametrallador, un tipo muy violento. Sí, ustedes lo detuvieron. Lo mandaron para afuera, lo deportaron. Allá, desde allá, amenazaba por videitos que subía a sus redes sociales. Ah, así que se me hacen los pillos en el barrio, voy a volver. ¿Volvió? ¿Cómo se va a entrar de vuelta al país? Bueno, tan sencillo entrar por la frontera. Bueno, tenemos estos casos así como bastante particulares de gente relacionada con el mundo del delito. Pero volvamos al Tano. No, tipo pesado. Fue a una cárcel de Italia, con pedido de captura internacional, estaba acá, digamos, con otra identidad. Y se dedicó a hacer, digamos, armó su propia red. O sea, eran 2 bandas distintas. La tía Sheila era una banda, el Tano era otra banda. Porque acá contamos que estaba bien repartido el territorio, ¿no? Una parte era el pastito, los árboles, las zonas, ¿no?, de parque, y otros manejaban, la tía Sheila, lo que eran las calles internas. Exactamente. Que debe ser para los autos. Claro, exacto, exacto. Una de las cosas que nosotros veíamos en las cámaras es que te decían, no saques la mano, sino deja que yo entro a la mano con la cocaína. Mirá. O sea, para que no se pudiera
no se viera a ellos poniendo la cocaína. De estrategias para después jurídicamente decir, bueno, si me agarran no está probado. Sí, y después había como, más allá de las chicas trans, había como una cuestión de algunas personas de la calle que también hacían una suerte de pasamanos en algunos lugares. Nosotros detectamos particularmente en un par de noches que me tocó acompañar la investigación, había como ciertas parejas de homosexuales y, que se dedicaban a estar en un lugar donde una de las chicas hacía un rol y la otra hacía otro rol. Claro. Y como, y una de anzuelo y la otra de correo. Exactamente. Y era un manejo bastante particular y bastante bien organizado para cuando uno los ve. Al principio parece todo medio precario. Después, cuando uno va un poquito más al hueso, hay toda una red de organización que no está mal pensada, digamos, para hacer una maldad, ¿no? Por supuesto. Y desmantelarlo fue una investigación importante de nuestra brigada de drogas, que aparte la fiscal inteligentemente, si bien separó una banda de la otra, logró armar un esquema de investigación en la cual se le pudo caer a las dos al mismo tiempo. Y decías, entonces, muy lucrativa, porque cuando la allanan a la tía Sheila, ¿no? Creo que al otro día, después de detener al Tano Fenichi, veíamos, nosotros dábamos cuenta de las imágenes, una camionetita interesante tenía cuando fueron con los perritos, le encontraron droga debajo del asiento. Sí, ella... O sea, de marginal esto nada. No. Será marginal para por ahí las que venden, pero para la cabeza de la organización, mucho dinero. Pero movían de verdad bastante plata. Y era como una red alargada en territorio. En la noche de Palermo, que en esa noche que siempre fue medio, como tus investigaciones mostraban, como algo medio oscuro, como que nadie sabe bien qué pasa, como que no te podés meter, como que es algo, tiene un halo de prohibición, ¿no? Para la entrada del Estado. Lo que más hay que recordar que esa zona roja fue pactada en su momento con el gobierno de la ciudad, ya ni me acuerdo en qué gestión, porque las chicas trans se ponían sobre Godoy Cruz. Sí, y después se pactó que se fueran para allá. Pero no sé lo que no quedó, no era claro, no tenían que ir a vender cocaína, tenían que ir a hacer lo suyo. Sí, era un negocio de drogas, básicamente. Era un negocio de drogas. ¿Se volvió una vidriera al otro, la oferta sexual nada más? ¿Es una vidriera del negocio de la...? Es un negocio básicamente de droga. Medio bastante, recauda mucho más, para empezar a hablar. Sí. Es un negocio de droga y aparte, bueno, ya la discusión de cómo se usa o qué hacemos con el espacio público me parece que cambió. O sea, en esta nueva etapa con Jorge Macri, con Wolf, o sea, la discusión de cómo convivimos ya es otra. Así como ya se trabajó el tema de las marchas y tenemos una lógica en donde es mucho más convivencial y no hay que cortar la calle. ¿Cómo usamos el lugar donde es de todos? También me parece que es una discusión. Yo entiendo y entendemos todos las necesidades distintas, pero el ordenador no puede dejar de ser el Estado. Y esto que estaba pasando en Palermo, con la droga, con la prostitución, con esa cosa marginal. Y se pensaba que era algo que ya formaba parte del paisaje. Sí, pero no va. Bueno, vas para Palermo, no va. Están los trans y que te venden falopa. Pero no va más, no es lo que pretende el jefe de gobierno de la ciudad, de lo que es la convivencia urbana entre todos nosotros. No tiene ninguna lógica, así como discutimos muchas veces lo de las ferias, lo del vendedor ambulante, la necesidad también que hay, está bien, pero con ordenadores. ¿Cuál es el ordenador? Bueno, el espacio público lo ordena solamente el Estado, no los particulares. Y la oferta sexual que hay ahí es absolutamente fuera de todo tipo, más allá de que haya habido una suerte de convenio dialogado. Está fuera digamos, de una lógica convivencial donde vos usás un parque para una oferta sexual a la vista de todo el mundo y vendés droga a la vista de todo el mundo. No, la verdad que está mal. No lo vamos a aceptar así. ¿Qué encontraron en 11? Entonces son parte de los allanamientos. 11 tiene una particularidad, que es uno de los lugares de la ciudad, yo diría, 11, Constitución y Flores, son los lugares que a nosotros nos queda el desafío de ordenarlo en forma distinta. O sea, y 11 sigue teniendo una cuestión de vida marginal importante. Sí, una vida comercial de día y la marginalidad de noche. Y Constitución lo mismo. Entonces nosotros estamos en el desafío de tratar de ordenarlo. Estamos haciendo cosas como para llegar a fin de año con novedades importantes. En los tres lugares, en Constitución, en 11 y en Flores. Constitución estamos trabajando... ¿Pudieron terminar con las metaleras? Había arrancado en la gestión anterior. Bueno, estamos todos los días con las metaleras. Anteayer estuve en la 31. Está
Ahí era uno de los... las vías del Mitre, bueno, se las robaron y las vendieron en la metalera del barrio 31. El Atendido tiene varias metaleras históricas que se clausuran sistemáticamente. Y el otro día, exactamente hace 2 días, a la noche estuve por ahí, y una metalera clausurada que está justo pegada a las vías, sería la primera calle que sale de Retiro. Es todo tan obvio, que corta, saca la cosa de la vía, la vende en la metalera de enfrente. Vos entras a la villa por esa calle y, claro, lo primero que te encontrás es toda la calle tomada por distintas cosas, desde Mijitorio. O sea, ¿cómo funciona para que entienda la audiencia? La persona que se adicta, en general, para poder cubrir su necesidad de droga, termina haciendo algún tipo de delito medio rastrero, pero delito al fin, de robar lo que puede. Ese robo de lo que puede, desde un picaporte hasta un portero eléctrico, pasando por, si encuentra una obra, se roba la carretilla, si encuentra un mijitorio en un baño y está distraído, hasta te arranca el mijitorio. Bueno, todas esas cosas van a parar a algún lado, no es que lo roba y termina en la nada. Antes iban a parar a la Feria de Perete, mayormente. Claro. La Feria de Perete, como ustedes saben, la Feria de Perete es atrás de la Villa Atendido. Esa la rompimos, la sacamos, no está más. ¿Qué quedaron las metaleras? Las metaleras las fuimos clausurando. ¿Pero qué fue pasando? Los mismos que tienen las metaleras, en vez de abrir la metalera, funcionan como una suerte de mercado afuera de su vivienda, de su local. Son metaleras ambulantes. Son metaleras al aire libre. Entonces, claro, vos entrás y te encontrás de vuelta con lo mismo. Te encontrás con el mijitorio, con el lavatorio, con la carretilla. Son reducidores. Exactamente. Son los reducidores que roba el adicto al pacto. Entonces, lo que hay que hacer nosotros, lo que hacemos sistemáticamente es volver a ir, sacarle todo de lo que está en la calle, todo, otra vez sacamos todo con espacio público y seguir así, porque la faja de clausura está bajada la persiana y sigue estando en la misma situación. ¿Qué nos pasa ahí particularmente? La señora que regentea la metalera esa tiene una tobillera. Y dice, yo estoy acá adentro. Yo no hice nada, no, pero pará, ya no, porque vos estás acá con tobillera por tener un arma de fuego. Ya vinimos, nos conocemos, porque te vimos 25.000 veces haciendo lo mismo. Yo no voy a estar viniendo todas las veces a sacarte las cosas. Es una situación bastante problemática. Entonces, la tobillera como herramienta, que a mí me parece bien, porque hay delitos que merecen tener tobillera, pero la tobillera para darse a una persona que desde el mismo lugar hace el delito, es como yo le diera la tobillera para que el tipo que vende en un búnker de droga siga vendiendo ahí. En el búnker. Y yo le doy la tobillera, no. La tobillera es para otros que casos. Que cese el delito también. Bueno, acá es, viste, vos decís, la señora con la tobillera, las cosas de los paqueros en la calle. Está en una situación, no se puede hacer. Entonces hay que barrer rápido y pedir a la justicia que nos acompañe ahí con un poquito más de ritmo. La recesión económica está provocando que aumente el índice de delitos, sobre todo estos delitos vinculados con la marginalidad en Buenos Aires. A nosotros nos bajó. A nosotros. ¿Por qué nos bajó? Porque tenemos una política distinta en relación a cómo abordar la calle. O sea, nosotros fuimos criticados por hacer ciertos, digamos, lógica de abordaje operativo a la gente en situación de calle inclusive, pero nos bajó una barbaridad el robo con armas porque sacamos de circulación casi 3.000 armas blancas. Casi 3.000 armas blancas. O sea, que es el delito, lo que le decimos nosotros, te roban de cheto. Que van, te acercan así, te punguean. Bueno, hoy vas a la calle y ya no hay cuchillos, tramontina. Y nosotros nos criticamos. Había una discusión judicial, hubo un fallo judicial. Pero lo ganamos en cámara. Esos barroquismos judiciales por los cuales se consideraba una aberración sacarle el arma blanca a una persona sin que hubiera una orden de judicial. Sí, nosotros crecimos casi el 6.000% en incautación de armas blancas. Es una barbaridad. ¿Por la calle? Por la calle. Ahora, automáticamente, sacando las armas blancas, nos bajó el robo con armas casi un... Solo con sacar las armas blancas bajó el índice de ese robo. Mira, hay una cuestión matemática que lo dicen todos los libros de seguridad, que cuanto más pobreza y marginalidad hay, más delito urbano hay. A nosotros, ¿por qué nos baja? Porque le sacamos la herramienta del delito. O sea, básicamente es eso, es estar en la calle, ir, cachar, sacarle el arma, incautarla, hacer la contravención correspondiente y después... Claro, insistir. La persona no va presa por portación de arma blanca. Pero después insistir, ¿por qué? ¿Por qué insistir? Porque
como el otro día con el menor este que lo detuvimos 72 veces en 3 años. ¿Por qué insistís? Sí, porque el trabajo nuestro es insistir. Ahora, si quisieras hacer una situación racional de cómo gastar bien los recursos, si yo tengo una persona que reincide tanto, por ahí mi recurso policial, si en vez de estar todo el tiempo persiguiendo al mismo muchacho que me comete el delito, la justicia se dignara a dejarlo detenido por un tiempo más prolongado, sería como una, digamos, asignación más lógica de los recursos. Quiero volver sobre ese caso del menor, porque lo hablamos aquí en América Noticias. Lo que decíamos era que había habido al menos 2 instancias del Estado que no habían sabido intervenir. Obviamente la justicia de menores, que no encontró la solución, porque ese pibe de alguna manera había que separarlo por él y por los demás. O sea, o meterlo en un instituto, si tenía problema de adicción, en algo de rehabilitación. Lo que no se podía hacer sistemáticamente es no hacer nada, porque si no haces nada, es el mismo resultado y un día le van a terminar metiendo un tiro. 16 años tenía. Me parece que es una situación muy compleja el abordaje de la minoridad. De verdad, muy compleja. A veces uno dice, bueno, habría que hacer tal cosa y tampoco es tan matemático. Lo que sí me parece que habría que hacer es blanquear cuál es la situación real de los menores. Porque solamente la discusión de la edad de imputabilidad ya no alcanza. ¿Por qué? Porque un menor a los 14 años, cuando está en el mundo del delito, casi es un profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que el menor no empezó a los 13 ni a los 14. El menor empezó a los 9 o a los 10. Entonces, sí, con esto que vos contaste muchas veces, incluso en tu libro, sobre las familias del la delito. La familia, la cultura del delito, y funciona así. Entonces, es un problema social. Es un problema social muy serio, pero que tiene síntomas que hacen que si el Estado por ahí reviera su normativa en función de las nuevas realidades, por ahí ayudás mucho más al chico. Porque vos tenés, ¿cuál es el síntoma acá? Puede ser desde el lío constante en el colegio, es un síntoma donde por ahí termina la intervención de un núcleo convivencial o el Consejo de Menores y Niñas. Pero cuando el síntoma va más arriba, que es un chico que entra en una comisaría a los 10 años, un chico que entra otra vez, un chico que entra otra vez y siempre lo busca la misma mamá, el mismo tío, la misma mamá, y ¿sabes qué? No puede estar con esa familia. Ese blanqueo de realidad. Y la familia es parte del problema. Es que la familia es el problema, no es parte, es el problema. Un chico de 10 años. Es obvio que no es porque el amiguito le dice andar a robar que está robando. O sea, hay una familia que evidentemente no tiene el mínimo cuidado hacia el chico, ¿no? O sea, no estamos hablando de un chico de 14, 15 que se impone hasta físicamente. Estamos hablando de un chico de 10 años. Entonces, a un chico de 10 años que entra en una comisaría. 10 años. Y lo más lógico es. Hay tantos de 10 años. Y todos los que terminan en estos casos de mucha gente, de mucha reiterancia posterior, que empiezan a aparecer en los libros, como decimos nosotros. Porque cuando tenés 10 ni te aparecen escritos por ahí. En la crónica policial, pues no te lo ponen no te hacen las actas. Ni se hacen las actas. Llamás a la mamá y viene la mamá y se lo lleva. Entonces termina ahí la situación. Ahora, cuando empiezan a escribir las actas, las historias de estos chicos, ves que se van mucho para atrás y por ahí si lo agarraste a tiempo y lo sacaste. Sí, podés hacer una intervención. Sí, pero son intervenciones que son dramáticas en un punto. Y la sociedad argentina, por lo menos en sus leyes, sigue sacramentando, o sea, poniendo como una cosa muy sagrada el tema de la familia como institución. Y está bien, no funciona. Y está bien que sea así por ahí, pero también hay que dar un dejo de realidad. Hay familias y familias. Familias que por ahí tienen un núcleo que tendrán sus problemas, pero hay una cosa de cuidado hacia el menor. Y hay otras que, vos decime en qué cabeza cabe, cualquiera que esté en esta mesa, que un hijo de cualquiera de nosotros entre 3 veces en una comisaría. No hagas nada. A los 10 años, a los 11 años. Está superada la discusión de las pistolas Taser, vi, ¿no? O sea, sí. Digo, aquella discusión por la cual hubo amparos, no se las podía usar, ya se las está usando más o menos sistemáticamente en la ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros tenemos un. No las Taser, sino que hay otras también. Las dos usamos. Usamos las Taser y usamos las Birna, que son. ¿Qué diferencia tienen? Y todas, porque las dos son armas no letales, o sea, o de menor letalidad, le dicen ahora. Una tiene este shock eléctrico, la otra son balines de impacto o de impacto más un gas, con la idea de reducir a la persona que está atacando. ¿Y funciona? Esta semana también la mostramos, ahora hay un video. Pero ahí le dieron con una taser, ¿eh? Zona creo que de 11, porque esto creo que era por ahí también. No, ¿no era en Lugano esto? No, creo que, no, que fue acá, ahora te preciso la dirección, creo que era Avenida Porredón, al 500, ahí casi la Valle. Y fíjate, hubo que intervenir, se puso muy violento. El tipo era tumbero. Sí. A la manera de pelear. Y
Incluso por estas horas hay un video nuevo, porque también en resguardo de cómo se lleva adelante el operativo, se grabó desde afuera esta misma secuencia y se ve lo violento que estaba y tuvieron que ingresar con la pistola, que en otro momento superada esta discusión, si no la teníamos, por ahí terminaba en otra cosa esto. Claro. De un lado y del otro. No, porque claro, también recordemos que oficiales de policía con chalecos, al ser alcanzados por armas blancas, también la ligaron, ¿eh? Y claro. Y lo pagaron con vida. O le tenés que meter un tiro. Claro, digo, es complejo. Sí, con la complejidad también. Esto fue una taser. Sí, con la complejidad también de que muchas veces en situaciones así, el tiro como de arma de fuego en el calibre que usamos nosotros, que es 9 milímetros, no siempre tiene el stop power suficiente como para que el agresor se detenga. O sea. Ah, por ahí lo herís y se te viene encima igual. Exactamente. Exactamente. Ese, por eso el uso de arma no letal es muy importante. ¿Y las otras? Está bien, la otra es buenísima, la birna es muy buena. A nosotros nos dio ¿Frena a una persona? No sabes lo que es. Sí, nos dio muy buen resultado a nosotros, pero muy buen resultado. Estamos ahora, nosotros teníamos compradas ya en la ciudad del año pasado 500, que hicimos todas las capacitaciones para sacarlas a la calle. Primero la hicimos con grupos especiales, que son el DIR, el DOEM, son grupos especiales de la ciudad, y ahora las estamos empezando a usar ya para distintas situaciones de vía pública, policías, digamos, caminantes. O sea que en un futuro va a haber las policías con dos pistolas. Sí, sí. Sí, y se usa así. Eso son dos pistolas. Básicamente son dos pistolas. Sí. Que tiene que tener la tradicional y la otra. Exactamente. Sí. La idea es que pueda en cada hipótesis poder resolver como sí. de la gradualidad de la fuerza. ¿Aumentaron las situaciones de violencia por problemas de salud mental como este? Post-pandemia en todo el mundo. Post-pandemia en todo el mundo. ¿Y acá también? Acá también, sí. Sí, sí. Hay una serie de situaciones que se han vuelto. Pero situaciones que llegan al nivel de lo policial, de esto, como esta, sí, ¿no? Bueno, post-pandemia en todo el mundo pasó algo parecido, que fue creciendo el nivel de marginalidad en la calle, de gente en calle y de violencia en calle. Producto, obviamente, porque la calle es un lugar no apto para la vida, es un lugar muy difícil para hacer pie. Y acá lo que pasó en la ciudad, por la coyuntura, por cómo se fue dando, pasó también en otras ciudades del mundo, es que, digamos, situaciones que estaban encapsuladas en algunas zonas de la ciudad se expandieron casi de sur a norte y de norte a sur en todos lados. Entonces vos tenías desde Tomada a media Plaza Lavalle, por Ranchá, pero Plaza Lavalle, estamos hablando de hay 100 jueces enfrente, más la Corte Suprema, y un grupo de personas. Sí, que estaban abajo de los kioscos de los libreros. Sí, y se despertaba a la mañana, y esto lo vi en directo, se despertaba a la mañana, a 10 de la mañana, pasaba un chico, iban y le robaban con una punta un celular. Sí, porque hay escuelas ahí, está Lille. Está una cosa de locos. Bueno, pero eso estaba extendido a toda la ciudad. Nosotros, con Wolf, Jorge Macri, la idea fue ir a otro sistema de convivencia. Hoy despejamos la ranchada, la convivencia tiene que ser otra, y eso también te baja la violencia. El orden. Pero no cambiaron las leyes, sigue siendo hasta. Por un delito menor, entran, salen, o sea que la intervención es otra. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con poner policías ahí? ¿Cómo haces? No, tiene que ver con cómo vos abordás la situación. O sea, cuando hay una contravención, o te haces el distraído porque el contexto social o con la excusa que vos quieras, o vas y la abordás y tratás de solucionarla. Sí, nosotros, pero tenés que. Estás disuadiendo para la próxima. Sí, pero vos tenés que. Por eso, tenés que ir y hacerlo tantas veces como sea necesario. Y tenés que hacer tantas actas como sea necesario, y aunque sea. Aunque entren por una puerta y salgan por la otra. El otro día había en Palermo, en Armenia y Gorriti, había un trapito, tenía. Cuando le tirás, la policía tiene acá un sistema en el teléfono, tiene dos teléfonos, tiene el teléfono propio y el teléfono que le da el Estado, ¿no? Y le dicen POC, acá en la Policía de la Ciudad. Vos en tu POC podés ver los antecedentes delictuales de una persona. Entonces le tira los antecedentes al trapito de Armenia y. O sea, no quiero pifiar, pero era por acá, Armenia y Costa Rica. 314 ingresos.
actas contravencionales, ingresos ninguno. 314 actas contravencionales. Entonces vos decís, che, no quiero que haya trapito. Ahora, yo voy, le hago una contravención cada 5 minutos o cada 2 días le hago una contravención, hasta que un tipo llega a 314 contravenciones por un mismo hecho y sigue haciéndola, porque si la ley... Pero no es que incluso la reincidencia en contravenciones es pasible de que termines algún día preso, aunque sea poco. No, hay una estoy tratando de usar el término correcto porque tampoco es una, es un fallo, es una como una directiva fiscal en la cual ante la reiteración de una contravención en el mismo día sería, vos le podés aplicar, salís de la contravención para decir que es como una suerte de rebeldía, o sea, como una atentado a una resistencia. O sea, como vos estás incumpliendo a propósito. Entonces pasás de una contravención a un delito. Ponele. O sea, ahora tampoco va preso por ese delito, porque es un delito que tiene una pena baja. Claro. Entonces estamos discutiendo siempre lo mismo. Claro, suponete que al trapito le hiciste la contravención del trapito. Sí, pero de 314 contravenciones, ninguna llegó a juicio. Y no. Se hace la contravención, se informa. Si llega a juicio. Claro, lo que pasa es que el mensaje para el tipo que está haciendo la picardía o delito es. Es de impunidad. Sí, no pasa nada. Y para el Estado es el gasto del recurso, porque cada vez que tenés que desplazar un patrullero para eso. No se lo diga que arranca y llora. No, pero es así. Entonces, vos después estás así, te peleas, pues a veces el trapito, le haces la contravención, más o menos en una cuestión de diálogo, a veces el trapito se para de mano. Entonces ya deja de ser una contravención, se transforma en una situación violenta para el policía, que es una situación que hay que solucionar. Y después igual el trapito sale libre porque la situación que hay que solucionar, que es una resistencia... Sí, pero los trapitos tiene... cuando se ponen picantes te amenazan a mujeres. Digo, no es solo que se está haciendo el trapito. O sea, son picantes. Son picantes y te amenazan. Bueno, por eso, me parece que ahí nos está faltando una pata de una sanción un poquito más lógica a una situación que repetidamente al resto de la sociedad le molesta.